Ese día yo vi la muerte, ella me tenía ahorcada, yo estaba violeta. Hasta que uno de mis hijos, mi hija mayor, sintió los gritos, yo estaba violeta. Ya estaba, era el fin de lo mío. Me ató las manos, me mordió, agarró un martillo, me rozó la cabeza, le llegó a dar al freezer, rompió el freezer, por suerte me rompió la cabeza a mí. Y yo estaba violeta. Mi hija se le tiró arriba, a mí me tiró el teléfono, yo no podía llamar, no podía hacer nada, porque te dejan inmóviles. El hombre tiene más doble fuerza que una mujer. Y mi hija pudo pedir ayuda. Llamó al 911, vino enseguida, actuó como se tenía que actuar, y violencia doméstica. Pues no tienen límites de ellos, sobrepasan todos los límites. Como uno se calla, te callás, porque también te da vergüenza, porque a uno como mujer le da vergüenza, ¿no? Fue tu compañero toda la vida, es el papá de tus hijos, da vergüenza también. Porque psicológicamente te empiezan a psicopatear, mal. A buscarte peros en las cosas, vos decís blanco, él te dice negro, vos decís negro, él te dice blanco, hace, no hables por teléfono, no hagas esto, todo mal, todo está mal, todo está mal. Es lo que digan ellos, te imponen todo ellos. Incluso al extremo de llegar, en mi caso, ¿no?, de llegar a celarme con mis hijos, que él pasaba el segundo plano, que tenía que ser él, llegó al extremo a hacerse el enfermo, que lo tenía que atender a él, esos guachos no, y esos guachos son sus propios hijos, hijos buscados, hijos deseados fueron nosotros. De ahí se llega delante de los niños a golpearte, esperaba que los niños se acostaran, que estuviesen en sus cuartos, con la psicopatía que hacen ellos, y todo en silencio, de callado, empiezan. Y te pensás a decir, bueno, yo me estaré equivocando, ¿no? Uno se calla, deja, bueno, a ver qué. Pero no, la violencia ya era más seguida, ya empezar a pegarme, a maltratarme, va piñazo para aquí, piñazo para allá. Piensa uno que van a cambiar, bueno, de que te aman, de que te quieren, el amor de la vida, las flores también, siempre están presentes. Como que viene una luna de miel, después queda todo como si nada. Uno sigue apostando como mujer, ¿no? Pero cada vez la situación es peor. En el momento no, porque los niños son niños, a ver. No se daban muchas cuentas de cosas. Aparte siempre está el ficticio aquel, ¿no? Que con una acción buena, otra, un paseíto, algo, el ficticio, ese feo, entre comillas, los envolves a los niños. Los niños van creciendo y los niños se van dando cuenta de las cosas. Y ellos mismos se fueron dando cuenta de las situaciones. Fuimos al juzgado de familia, el señor fue preso, tuvo 3 meses, salió emplazado. Cuando salió, me avisan a mí que había salido el señor. El señor me mandó una carta notificándome a los hijos, que él quería ver a los hijos. Bueno, fui al juzgado de familia. Expliqué mi situación, que yo, sinceramente, yo no arriesgaba a mis hijos en manos de este hombre. Porque él, en realidad, él me agarró celo a mí con los hijos. Es un caso algo extraño, pero es así, es muy feo, uno no lo puede creer. Él me agarró celo con los hijos. Yo tenía que estar solo para él. Él no me dejaba atender a mis hijos en nada, él me judiaba a los nenes también. Entonces yo le expliqué al juez que yo no confiaba en este hombre. No me arriesgaba a darle mis hijos a él, ni una hora, ni dos, ni tres, ni cuatro. No, que tenía que haber algún lugar, que tenía que haber algo. Y ahí me ofrecieron el DAS. Muy bien, el DAS. Es un servicio que hay psicólogas. Los niños están ahí, normal como una casa. Los niños juegan, están con el papá, juegan normalmente, comen. Porque incluso se puede llevar comida, el papá puede comer con los niños, pero están en la mirada de psicólogos. Están controlados ellos. Y ese cumplimiento, él lo hizo, pero un poco enfurecido también, ¿no? El señor está libre, yo no me interesa, no me importa de él, yo hago una vida, soy muy feliz, muy feliz. Yo veo a mis 3 hijos todos los días. El silencio me hizo recapacitar muchas cosas.
y pensar muchas cosas, y que vale la pena vivir, y que mis hijos me necesitan.